Amigos y amigas de la página Mi San José, Mi Ovatlán, que ojalá que tengan una bonita noche allá en casa. Pues la idea de hacer este video, la idea es para invitar a las personas, porque me han llegado comentarios en la página que si podemos invitar nuevamente a que juntos nos sumemos, a que juntos desinfectemos nuestras casas, nuestras calles, e invitamos porque la enfermedad otra vez ya llegó aquí en nuestro pueblo. No queríamos que llegara, pero desafortunadamente ya empezamos a escuchar algunos casos. Y pues nos llegan información, y yo solamente lo que hago es también darles a conocer la información que me llega. Ojalá que ustedes, no sé si ustedes están de acuerdo para que volvamos a hacer este domingo a las de 8 a 9 de la mañana, para que empecemos a desinfectar nuestras calles. Primeramente, lavar con agua y jabón nuestra calle. Cada quien que lave y desinfecte primeramente con agua y jabón, y ya después con cloro. Eso es lo que nos me están comentando aquí. Me están llegando mensajes vía en la página de Mi San José, Mi Aguatlán. Pues les invitamos, amigos y amigas, ustedes, ¿cómo ven? Quiero ver sus preguntas, sus respuestas, si están de acuerdo con esta, otra vez está cortando la señal, está muy deficiente la señal. Se cortó, ¿verdad? Dice, saludito, señor Jorge Ruiz, desde la hermosa Ciudad de México hasta el hermoso San José, Miahuatlán. Como les contaba, ojalá que me puedan decir si están de acuerdo. Para que nosotros, los habitantes de San José Miahuatlán, hagamos esto, porque estamos escuchando que ya nuevamente hay contagios aquí en nuestro pueblo. Pues hay que, es quiero ver sus comentarios, si están de acuerdo. La página Mi San José Miahuatlán es un pequeño medio de información para difundir cosas buenas. Dice, hola, buenas noches. ¿Cómo cuántas personas creen que están infectadas allá? De parte de Castañeda Carlos. Pues la verdad, no podemos decir cuántas personas. Ojalá que también la Regiduría de Salud nos pueda dar más o menos un informe. Mañana voy a tratar de buscar al regidor de salud para que nos comente cuántos casos hay en este pueblo. Pero la idea también, como les decía, a ver, dice, aquí todos los comentarios son bienvenidos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, vamos a leer todos los mensajes. Por ejemplo, nos está diciendo Carolina Bruno, dice, de nada va a servir si siguen las fiestas como si nada. Es un buen punto, Carolina Bruno, dice, de nada va a servir si siguen las fiestas como si nada. Raúl, está muy bien. También el comentario vino. Dice Castañeda Carlos, muchísimas gracias. Marín Gabriela, por favor, ya no hagan tantas fiestas. También la petición de Marín Gabriela, porque por favor ya no hagamos tantas fiestas. Pues el medio de información, Mi San José, Mi Ovatlán, es un trampolín a todas las personas para concientizar a la gente. Hace rato estábamos invitando, la verdad, vimos muy pocas personas hoy viernes vimos muy pocas personas queriendo recibir la vacuna de las edades 30 a 39 años. A las personas que no se han vacunado, los invitamos a que se vacunen. Es para prevenir estas enfermedades, que no se nos compliquemos tanto. No es para curar, aclaramos, la vacuna no es para curar la enfermedad, es para prevenir que no sea tan grave las consecuencias. Y hemos escuchado, hace rato escuché, y con mucha tristeza voy a decir, no voy a mencionar nombres, pero hay personas que dicen, no me voy a vacunar, ¿por qué? Porque esa vacuna me va a matar. Y la verdad, a veces da un poquito de coraje esas personas que ya tienen más de 50 años que no han querido vacunarse, malinterpretando las cosas, que si se vacunan se van a morir. La vacuna es una prevención que cuando les toque, porque a todos les va a tocar, para no llegar a que sean las consecuencias muy graves. Dice Israel Casimiro, saludos de Tehuacán, cuídense mucho,
Muchísimas gracias, Israel Casimiro. Seguimos leyendo los comentarios que ustedes me nos hagan llegar, si están de acuerdo. Por mi parte, yo recibí mensajes hace ratito de unos amigos. Me dice, ¿por qué no otra vez invitas, Jorge, en tu página para que este domingo empecemos a desinfectar nuestras banquetas, nuestras calles? Primero, con agua y jabón, echar agua y jabón y después ya agua con cloro. La verdad es un buen punto, es un buen punto. Ojalá que nos unamos varias voces. También queremos escuchar para que salgamos pronto de esta situación aquí en San José, Miahuatlán. Y también estamos escuchando en las diferentes partes de la región de Tehuacán, también está pasando eso. Pues nosotros desde aquí les hago la invitación. Ojalá que ustedes me comenten, ojalá que haya muchos comentarios para saber si están de acuerdo o no están de acuerdo. Algunas personas me dicen que ya no hagan fiestas. Ojalá que también llegue esa información a las autoridades correspondientes. Pero todo depende también de uno, ¿eh? Todo depende de uno. Yo solamente, mi San José Miahuatlán, de un servidor Jorge Ruiz, es un medio de comunicación para concientizar a la gente. Y ya depende de cada uno. Les repito, depende de cada uno. A ver, voy a leer otro mensaje. Dice Mayra Andrés, aquí en Las Vegas. A ver, estoy leyendo. Ah, dice, aquí en Las Vegas. Hijo, ya se perdió el mensaje. Dice Mayra Andrés, aquí en Las Vegas la gente se están contagiando de nuevo, aunque tengan la vacuna. Eso por culpa de las personas que no se quieren vacunar. Por favor, no sean egoístas, piensen en sus hijos, vacúnense. Aquí los niños se están contagiando más en las escuelas. Ahora están pidiendo que se hagan pruebas de COVID para los estudiantes. Miren, es un buen comentario de la señora Mayra Andrés. Ella está radicando en Las Vegas, Nevada, para que sepamos también qué sucede en el mundo, porque también tenemos a muchos paisanos allá en Las Vegas, Nevada. Voy otra vez a leer el comentario de la señora Mayra Andrés. Dice, aquí en Las Vegas la gente se está contagiando de nuevo, aunque tengan la vacuna, eso por culpa de las personas que no se quieren vacunar. Por favor, no sean egoístas, piensen en sus hijos, vacúnense. Aquí los niños se están contagiando más en las escuelas. Ahora están pidiendo que se hagan pruebas de COVID para los estudiantes. A eso es lo que yo estaba comentando, la verdad, también. Cada quien es responsable de la salud también de cada uno y también de nuestros hijos. Yo por lo mientras no voy a mandar a mis hijos en la escuela, me disculpan, a lo mejor van a haber opiniones positivas e opiniones negativas, pero eso cada quien es responsable de nuestros actos. Dice Gregorio Galicia, saludos amigo Jorge Ruiz Cobar, saludos y bendiciones para todos. Y sí, cuídense mucho, cuiden a los demás, muchísimas gracias. Raimundo Reyes dice, está bien lo que está pasando para desinfectar San José, también se puede invitar a sus cuatro juntas auxiliares y también evitar fiestas o reuniones masivas. Ahí es el comentario de mi primo Raimundo Reyes, que también las juntas auxiliares, que también, ojalá que también se sumen el municipio con sus cuatro juntas auxiliares, que son San Jerónimo Xochitlán, San José Axuxco, San Pedro Tetitlán y San Mateo Tlacoscalco. También hay autoridades en cada municipio, ojalá que también nos apoyen con esta iniciativa que nos hicieron llegar aquí vía inbox, aquí en la página de mi San José Miahuatlán. Dice Mendoza Betanzo Iván, una pregunta, don Jorge, ¿no sabe si pueden vacunarse los que ya van a cumplir los 30 años? Lo que yo he platicado con los encargados, que aunque todavía no cumplas los 30 años, pueden vacunarte, ¿eh? Pueden vacunarte, aunque tengas escasos días, escasos meses de cumplir los 30 años. Es cosa de que tú vayas mañana y también hagas saber a los que están
de bienestar, al sector salud, protección civil, ayuntamiento de San José Miahuatlán. Recuerden que esto es un conjunto, esto es un conjunto de todos, por parte del sector salud aquí de San José Miahuatlán, bienestar del estado de Puebla, el ayuntamiento municipal de San José Miahuatlán, que también mandó a protección civil. Recuerden que esto hay que unirnos para salir de esta, ¿no? Dejemos las divisiones, dejemos que tal partido, no, dejemos todo eso a un lado. Esto vamos a hacer para el bien de nuestra comunidad. Dice Cefe Morfines, así es, la vacuna es para prevenir el virus y pues hay que cuidarnos entre todos. Así es, estimado Cefe Morfines, la vacuna no cura la enfermedad, ¿eh? A veces nosotros de manera errónea, a lo mejor decimos que ya estamos vacunados y ya podemos andar por la calle como si nada. No, la vacuna no cura la enfermedad. La vacuna previene los altos riesgos, la gravedad de la enfermedad. Pero la vacuna, escuchen bien, la vacuna no cura. La vacuna previene daños graves para la salud. Seguimos escuchando o leyendo más comentarios. Antonio Campos Jr. dice: buenas noches, amigo Jorge. Solo mis conocidos y familiares son 18 infectados y todo por no usar cubrebocas. A ver, cubrebocas. Y el no desinfectar, el tomar medidas drásticas no te hace una persona que discrimina. Considero que esa es la causa que varios se infectan, o al menos de los que conozco. Incluso llegan a mencionar: ay, no pasa nada, solo usa cubrebocas y no pasa nada. Pero no usan desinfectantes y comen con el mismo plato que la persona contagiada. Miren, nuestro amigo Antonio Campos Jr. nos está comentando que en solo en su familia hay 18 infectados, para que vean la magnitud otra vez aquí en nuestro pueblo. Lo que bien dice aquí nuestro amigo Antonio Campos Jr. es cierto, que no nos confiemos, no porque tengamos cubrebocas, ya estamos sanos y salvos. Hay a veces que nosotros tocamos alguna cosa, nos llegamos a sentar. Bien decía aquí nuestro amigo Antonio Campos Jr. que a veces algunas personas comen en el plato de la persona infectada, y a veces nosotros, pues la verdad, estamos cometiendo un error. Los comentarios que nos están mandando, vamos a estar pasándolos, ¿eh? Ojalá que mucha gente comente. Por ejemplo, Ángeles Luna dice: qué triste que la gente piense de esa manera. Algún riesgo se tiene que correr. Si las vacunas le apuestas a que si te contagias ya no sea tan grave. Pero si no se vacunan, ahí tienen un espejo de cómo les fue cuando aún no contaban con la vacuna. Así es. Hace rato, cuando empezamos la transmisión, estamos escuchando, yo les comentaba que tengo algunos conocidos que tienen más de 50 años y no han querido vacunarse, ¿eh? Y no han querido vacunarse porque, según ellos, escucharon en los diferentes medios de comunicación que si te vacunas es una muerte segura. No, la vacuna previene las complicaciones de la enfermedad. No te cura, pero tampoco te mata. La vacuna no mata, eso es lo que quiero que sepan, que escuchen: la vacuna no mata, la vacuna previene. A las personas que comentan que la vacuna mata, pues la verdad no es cierto. Al principio de todo esto hubo muchas cosas erróneas, información que no era 100% verídica. Por ejemplo, decían que a la hora de vacunarnos, pues nos inyectaban un microchip para tenernos controlados. La verdad, eso es algo absurdo, algo que no es creíble. Yareli Mariano dice: por favor, vacúnense. Yo le doy las gracias a Dios que mi hermano, mi cuñada y sus hijas ya están bien. Por favor, vacúnense. Háganlo. Hagan por sus hijos. A la bebé se contagia. Mi sobrina tiene 3 meses y tuvo COVID. Miren, ustedes están escuchando que hasta los bebés se contagian. Seguimos escuchando. Antonio Campos Jr. dice: si no se vacunan, habrá más variantes y el virus va a agarrar más fuerza, y esto será de un cuento de nunca acabar.
Así es, tiene muchísima razón aquí nuestro amigo Antonio Campos Jr. Si no nos vacunamos, habrá más variantes y el virus va a agarrar más fuerza. Por favor, las personas que no han querido vacunarse aquí de San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares, les exhortamos. Hace rato yo fui a ver como a pasadito de la 1 de la tarde y vi muy poca gente, vi muy poca gente en la fila. Recuerden, si no hay mucha demanda de vacunas, van a tardar. A veces nosotros le echamos la culpa a X personas que por eso no hay vacunas. Yo platiqué con algunas personas encargadas que por qué no llegaron rápida las vacunas de 40 años. Me comentaron porque cuando llegaron las vacunas de 50 años en adelante, casi no se vacunaron. Casi no se vacunaron y el gobierno estatal le mandan un reporte y en el reporte dicen que no hubo tantas vacunas, no hubo personas que se quisieron vacunar. Entonces el gobierno federal y estatal ven esas cifras y dicen, creo que San José Miahuatlán no quieren vacunarse, entonces la prioridad son otros municipios, entonces están mandando otros municipios. Así los invito a las personas que tienen 40, 50 años y no se han vacunado, los invitamos para que se acerquen. Mañana es el último día, recuerden, mañana es el último día de las personas que tienen 30, 39 años para vacunarse y las personas que no se han aplicado la primera dosis. Si tiene usted 40 años, 50 en adelante, 60 en adelante, usted tiene la oportunidad de recibir la vacuna. Voy a leer otros mensajes aquí, me están llegando. Dice Dairon Valderas, vacunar es la clave. Así es, vacunar es la clave de todo. Recuerden, la vacuna no cura el virus, la vacuna previene para que los daños no sean tan graves. Por favor, vacúnense a las personas que están en casa escuchándome y no han querido vacunarse. Mañana sigue la jornada de vacunación. Lender Valiente dice, disculpe, ¿a qué horas empiezan a vacunar? La vacuna empiezan, van llegando a las 8 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde. Si usted no se ha vacunado, recuerden, trasládese al centro de San José Miahuatlán, empieza la jornada de vacunación a las 8 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde. Seguimos escuchando más comentarios, dice Yareli Mariano Jorge. Mi opinión, ¿por qué allá dicen que no van a mandar sus hijos a la escuela si los niños se pueden contagiar en las fiestas más que la gente no usa su cubrebocas? Cuídense, por favor, cuídense. Así es, hay que cuidarse. Eso ya es responsabilidad de cada persona, ¿eh? Si yo quiero a mis seres queridos, pues me tuve que ir a vacunar. Miren, ya llegó la vacuna aquí, San José Miahuatlán. Muchísimas personas ya no llegó a tiempo la vacuna de 40 y tantos años. Tuvimos que buscar en otras partes, al estado de Oaxaca, tuvimos que ir para recibir la vacuna. Y miren, las personas que no quieren vacunarse, llegó hasta nuestro pueblo y no quieren vacunarse, la verdad se me hace una irresponsabilidad de parte de ellos. Dice María Azul Ortiz, vacúnense por favor por ti y por mí. Sí, es cierto lo que dice Mari Azul Ortiz, vacúnense por favor, háganlo por ti, dice, háganlo por ti y por mí, dice, es por ti y por mí, es por ustedes y por nosotros. Lender Valiente dice, disculpe, ¿a qué hora se empiezan a vacunar? ¿Y me podrían decir el lugar? Mire, lamentablemente las vacunas son para nada más para el municipio de San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares. La vacuna es solamente para el municipio de San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares. Yo qué más quisiera que otros municipios también pudieran vacunarse en este municipio. Y no es porque nosotros seamos malos, la gente de San José Miahuatlán. Es una orden estatal que ya vienen las vacunas destinadas solo al municipio porque hacen un conteo de cuántas personas de determinada edad existen en nuestro pueblo y sus cuatro juntas auxiliares. Dice Romy Atilano, pregunta, ¿sí podía vacunarme allá? Soy de Sinacatepec y me negaron la vacuna. Pues como les vuelvo a repetir,
Me comentaron que la vacuna está destinada solo al municipio de San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares aquí. No nos echen la culpa a nosotros como habitantes de San José Miahuatlán, que no querramos recibir a las personas, pero son órdenes, no es parte de nosotros, no es parte de la autoridad, sino son órdenes del gobierno estatal que ya vienen las vacunas, hacen un censo primero de las edades, por ejemplo, ahorita de 30 a 39, hay tantas personas en San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares, entonces mandan las dosis exactas y por eso no quieren que otros municipios se vengan a vacunar. Inclusive creo que San Sebastián ya empezó también la vacuna. Inclusive San Sebastián empezó antes, los de 30, Escuchábamos y veíamos también que San Sebastián, Sinacatepec, desde hace un mes ya empezaron a vacunar a las personas de 30 a 39 años. Creo que hoy estuvieron aplicando la segunda dosis y en San José Miahuatlán es la primera dosis. María Azul Ortiz, saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Isma Domínguez dice, la verdad, ya hay muchos contagiados, está bien que empiecen a desinfectar, pero ya está bien que le paren las fiestas o que los multen, porque los que piden más ayuda son los que van a fiestas y estaría bien que las estaciones de radio empiecen a aconsejar que se cuiden, no ofrecer servicios de sonidos. Así es, pues la verdad hemos escuchado que ya hay muchos contagios en nuestro pueblo, pues es decisión de cada uno, hay que protegerse, recuerden este virus y si no está usted vacunado, es las consecuencias son peores. Voy a seguir leyendo otros mensajes, dice Lucía Ruiz. Debería vacunar a todo mundo sin importar de dónde eres. Entre más gente vacunada se protejan, más te cuidas. Tú nos cuidamos todos. Vacúnense. Así es, miren, Lucía Ruiz dice, deberían de vacunar a todo mundo sin importar de dónde eres. Entre más gente vacunada se proteja, más te cuidas tú y nos cuidamos nosotros. Sí, como hace rato les comentaba, lamentablemente. No depende de nuestro municipio, sino depende de gobierno estatal, que ya tampoco ellos tienen la culpa, ¿eh? A lo mejor no vayan a comentar que a lo mejor tal personas tienen la culpa, no, ya vienen destinadas, hacen primero un censo para el municipio de San José Miahuatlán. ¿Cuántas personas de 30 a 39 años existen en nuestro pueblo y sus cuatro juntas auxiliares? Entonces mandan la dosis exacta para los habitantes de nuestro pueblo. Y así lo hacen en Sinacatepec, en Altepeji, en San Gabriel Chilac, en Ajalpan. Y es por eso que no aceptan personas de otros municipios. No, no quiero que malinterpreten que los de San José somos muy malos. No es culpa de nosotros de San José. Estoy aclarando todo eso. Dice Bel Marcial, en Tehuacán sí vacunaron sin problema, solo con un recibo de luz. De Tehuacán, yo vivo en Tehuacán y me registré en San José para recibir mi vacuna ahí y sin problemas me vacunaron en Tehuacán. Así es el comentario de Bel Marcial, que ella está viviendo en la ciudad de Tehuacán, dice, se registró, solamente llevó un recibo de luz y está viviendo en Tehuacán, dice, se registró en San José para recibir mi vacuna ahí. Y sin problemas me vacunaron en Tehuacán. Dice Castañeda Carlos. Dice, hola, buenas noches. Yo tengo un amigo aquí en Las Vegas que es enfermera. Ah, es una amiga aquí en enfermera y mucha gente que entra en el hospital ya quieren la vacuna. Pero es demasiado tarde. Por favor, mi gente, vacúnense. Así es lo que nos comenta aquí nuestro amigo Castañeda Carlos, que mucha gente apenas está acudiendo, que le dijo una enfermera que apenas en Las Vegas, Nevada, mucha gente apenas está acudiendo para que se vacune, pero ya tienen esa enfermedad. Por eso estamos concientizando a la población, a la gente que no ha querido vacunarse. Vacúnense, por favor, vacúnense para que estemos no del 100% protegidos, pero un 70, 80% que las secuelas no sean tan graves. Esa es la intención de la vacuna. La vacuna no mata, la vacuna previene esta enfermedad.
Dice Lender Valiente, disculpe, actor, se empieza a vacunar y el lugar. Ya les dije, empieza a las 8 de la mañana. Márquez Isaías dice, evitemos aglomeraciones innecesarias como fiestas o todo tipo de eventos sociales. Lo que dice mi amigo Isaías Márquez, que le mando saludos, siempre él también fomentando cosas buenas, él siempre también ha apoyado esta noble causa, lo he visto desinfectar su casa y lo que comenta, dice que evitemos aglomeraciones innecesarias, fiestas o todo tipo de eventos sociales. Así es. Evitemos del todo, porque esta pandemia otra vez ya llegó a nuestro pueblo, y está en nosotros, está en nosotros. No vamos a culpar a los gobiernos, ni municipal, ni estatal, ni federal. Si la culpa la tenemos todos nosotros por no acatar las órdenes, por no obedecer. Seguimos, Sergio Campos Iglesias dice, exacto, Jorge Ruiz, la vacuna es para prevenir y cuando uno se contagie de COVID-19 los síntomas no sean tan, los síntomas que no sean tan severas. Así es, así es mi estimado amigo Sergio Campos, te mando saludos, el administrador de la página San Gabriel Chilac, así es, la vacuna no es para curar la enfermedad, la vacuna es para que los síntomas no sean tan graves. Así también es el comentario de nuestro amigo Sergio Campos Iglesias. Dieguito Ruiz, hola Jorge, te mando muchos saludos y bendiciones, pero también lo que por todo lo que haces en informar todo lo que pasa, tu cuate, el Chino Ruiz. Muchísimas gracias, Chino, te mando un abrazo. Hasta San Sebastián, Sinacatepec, a toda la gente bonita que me conoce, la gente, mis amigos de San Sebastián, Sinacatepec, de Ajalpan, de Altepeji, San Gabriel, Chilac, Coscatlán. La verdad, muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Jorge Hernández dice. Bueno, aquí ya dijo una cosa que no puedo decirlo al aire. Dice, no, vamos a cambiar lo que dice porque dice, no, ¿cómo vamos a traducir esto? No quiero decir esas palabras, pero dice, no sigan con sus fiestas. La gente, pues la verdad, a veces da coraje y entiendo a Jorge Hernández en expresarse de esa manera, pero yo no puedo decir esto. Cada quien también tiene la educación correspondiente. Yo solamente les puedo decir, como dice aquí Jorge Hernández, no siguen con sus fiestas, gente, por favor, deben de estar conscientes. Alex Dorantes dice, no se vacunaron porque ya fueron a Oaxaca a vacunarse, por eso no hay más gente que se quiera vacunar. Hay muchísimas personas que fuimos a Oaxaca, la verdad lo reconozco. La verdad no podíamos esperar lo que nosotros, ahorita lo estoy invitando a que se vacunen. Nosotros, a los que fuimos a vacunarnos en otra parte, lo hicimos para protegernos. Esa fue la intención de vacunarnos fuera. Pero las personas que no han querido vacunarse, yo pienso que ellos tienen ya una irresponsabilidad al no querer vacunarse. Y sí los hay, aunque digan ustedes que no hay aquí en el pueblo personas que no han querido vacunarse, sí hay personas que no se han vacunado, que tienen más de 40, 50, 60 años que no se han vacunado. Dice Huicho Coreógrafo, saludos Jorge, gracias a Dios, vamos bien. Pronto llegaremos a la meta, bendiciones. Un saludo para mi amigo Huicho, enfermero. También quiero felicitar a todo el personal médico del sector salud. Yo no sabía, a veces hay que acercarse con ellos, platicar para saber cómo está la situación. Mi amigo Huicho, coreógrafo, también está el joven Jesús Huerta. Ahorita voy a ver los nombres. El doctor, si nos está escuchando, el doctor Armando Israel. Que es el médico de Clínica Bienestar, Huicho también me platicaron que ellos no están recibiendo ningún sueldo junto con la señora Rosa García, que si nos está escuchando le mandamos unos aplausos y también felicitaciones, doña Rosa García, a la señora Enedina, ellos no están cobrando, no están recibiendo solamente.
a lo mejor alguien les va a dar una gratificación nada más. Así como las señoritas enfermeras, la otra vez vi a la señorita Karen Herrera, también está apoyando a la señorita Cecilia Miranda Pacheco, a la señorita Mariana Galicia, la señorita de... Hay otro enfermero, creo que es de San Sebastián, que ahorita se me fue el nombre, lo apunté en el celular donde estamos transmitiendo y no lo puedo leer. También hay otra señorita de San Sebastián de apellido Gumecindo, que también viene a ayudar a la gente de San José Miahuatlán. Si usted tiene ganas de invitarles una pequeña comida, porque ni la comida les invitan, ¿eh? Usted puede hacerlo. Felicidades a todos ellos, para Huicho, para Jesús Huerta, para la señorita Karen Herrera. Ah, ayer vi también a una enfermera que estuvo acá mucho tiempo en San José Miahuatlán, me estoy refiriendo a la señorita Emma, ella es de San Simón, Yehualtepec, que nunca supe su apellido, solamente sé que se llama Emma, que ayer me dio muchísimo gusto verla. Ella también vino a apoyar la jornada de vacunación aquí en San José Miahuatlán. Dice Diego Negrellos, muy buen mensaje, porque aún no es momento de regresar a la escuela por los contagios que se siguen dando. Así es, pues cada quien es responsable de mandar a sus hijos. Yo, en lo particular, les voy a decir la verdad, no voy a mandar a mis hijos, no voy a mandar a mis hijos. Tengo un hijo que lo escribí en el bachillerato y otra hija en el sexto año de primaria. Me van a disculpar. Cada quien, a lo mejor algunas personas me van a criticar y a lo mejor algunas me van a felicitar, pero cada quien es responsable. Si yo digo no voy a mandar a mis hijos, solamente les pido que respeten mi opinión. Así como yo respeto a las personas que van a mandar a sus hijos de la escuela, cada quien es responsable de nuestros actos. Seguimos leyendo más mensajes. A ver, dice Azarel Arriaga, hay que hacer conciencia para evitar más contagios. Así es lo que dice Azarel Arriaga, hay que hacer conciencia para evitar los contagios. Joana García Castillo, hola don Jorge, saludos para Joana García Castillo. Dice Galicia Junior Héctor, buenas noches Jorge, una pregunta, ¿no sabes aún cuándo llegarán las vacunas aquí en San José de 18 años en adelante? ¿Todavía no tiene una fecha exacta? Miren, hace rato como que escuché, todavía no está confirmado exactamente, puede ser la semana que viene o dentro de 15 días, ajá, puede ser la semana que viene o puede ser dentro de 15 días. La verdad, por eso estamos invitando a las personas que no se han vacunado de 30 a 39, que se vacunen. Entre más se vacunen, más pronto va a llegar las vacunas para las personas de 18 años en adelante. Voy a seguir leyendo otros mensajes. Dice Azalela Arriaga, hola, buenas noches. Hay que crear conciencia para evitar todas estas enfermedades y así para evitar toda esta enfermedad, sí poder cuidar a las personas más grandes y a los más pequeños. Así es. Seguimos leyendo más mensajes. Los invitamos a que nos den su punto de vista. Aquí vamos a leer los mensajes, todos los mensajes vamos a estarlos leyendo. Recuerden que aquí es un servidor, lo que hacemos la página es difundir, fomentar que se vacunen las personas que no han querido vacunarse. Esa es la única intención de la página Mi San José Miahuatlán, difundir cosas buenas. Alex Dorantes dice, pues mira dónde fueron, ahora ya no va a llegar la vacuna para la segunda dosis. Pues todavía no sabemos, Alex Dorantes, ojalá que no te me adelantes. Me decía mi estimado Huicho Coreógrafo que más o menos ya están cumpliendo la meta indicada de las vacunas 30-39, pero seguimos invitando a más gente, ojalá que rebasen esa meta. Rebasando esa meta van a llegar más pronto las vacunas de 18 años en adelante. Tata Montiel dice,
Gente de San José Miahuatlán y sus cuatro juntas auxiliares, invitamos a vacunarse. Esto es algo serio, no queremos perder a seres queridos. En otras partes quieren vacunarse. Así es, ahí está el comentario de nuestro amigo Tata Montiel de San Jerónimo a Xochitlán. Dice Alex Dorantes, luego te pregunto que cuándo van a vacunar y los terminas bloqueando. No, no hemos bloqueado. Cuando me preguntan vacunar, es que a veces no sé. Yo no soy el encargado, a veces voy a preguntar a los encargados y a veces los mismos encargados no saben, porque no es cuestión de los encargados, es cuestión del gobierno federal y el gobierno estatal. Yo no puedo decir cuándo van a llegar las vacunas, yo solamente pregunto a las personas indicadas y como les vuelvo a repetir, a veces hasta las personas indicadas no saben cuándo va a llegar exactamente la vacuna, porque depende, primero llegan a la Ciudad de México, de la Ciudad de México lo que hacen es extender a todos los estados, en nuestro caso el estado de Puebla, y ya llegando las vacunas a Puebla, el gobierno estatal empieza a distribuir las vacunas a todos los 217 municipios que hay en nuestro estado de Puebla. Si no me equivoco, son 217 municipios. Si alguien sabe, me puede corregir. Dice Junior Correo, saludos Jorge de Juan Ruiz Correo. Un saludo para mi amigo Juan Ruiz Correo. Muchísimas gracias por sus saludos. Pues desde ahí estamos viendo ya todos los mensajes. Ojalá que nos hagan llegar más mensajes. Si están de acuerdo, invitamos a toda la gente que este domingo de 8 a 9 de la mañana para que desinfectemos nuestras banquetas, nuestras calles, primeramente con agua y jabón, con agua y jabón primeramente, ya después con agua y cloro. Vamos a desinfectar nuestras banquetas y nuestras calles. Es por el bien de todos nosotros, es por el bien de todos nosotros. Y también nos mandaban mensajes que evitemos las fiestas. A ver si llega otro mensaje. Hasta ahorita no ha llegado ningún mensaje. A ver, voy a leer otro aquí en el celular porque a veces no me llegan luego, luego los mensajes. A ver, vamos a ver si todavía ya hay más mensajes. Luis Mendoza dice, buenas noches, bendiciones para todos y cuídense. En el pueblo hay mucho que hacer conciencia, vacunarse es necesario para el bien de todos nosotros. Así es, así está el comentario de nuestro amigo Luis Mendoza dice, buenas noches, bendiciones para todos y a cuidarse mucho. El pueblo debe de hacer conciencia y vacunarse es necesario para el bien de todos nosotros. Así es, para el bien de todos nosotros. Ojalá, hace rato estaban comentando los medios de comunicación, aquí hay radios comunitarias, ojalá que también apoyen esta noble causa, invitando a la gente aquí y vamos a invitar a la gente que empecemos a desinfectar. Los invito de 8 a 9, hace rato me llegó el mensaje. Ay, también me comentaron, a veces no sabemos qué hacer con los cubrebocas. Yo no he visto ningún cubrebocas en la calle, pero me comentan, hace rato me llegaron unos mensajes que hay cubrebocas tiradas en la calle. La verdad, no está bien que los cubrebocas estén regados en la calle porque no sabemos de quién era, si la persona estaba contagiada o no estaba contagiada. Les invitamos a las personas que cuando dejen de utilizar el cubrebocas, la verdad, que los pongan en un lugar seguro, dentro de sus casas, ya cuando lleguemos. Llegue la basura, ya vamos a depositar cubrebocas cuando pase el servicio de la basura, pero en las calles no debemos de tirar los cubrebocas. Hace rato me comentaron, oye Jorge, ¿por qué no invitas a la gente para que no tire los cubrebocas? Les voy a mencionar, a leer el mensaje que me llegó, invitando a la gente. Dice, miren, dice, buenas noches, don Jorge. En meses pasados, si no mal recuerdo, usted impulsó que se sanitizaran banquetas, barrieran calles. Me gustaría que lo volvieran a publicar su página. Lo sigue mucha gente. Hoy en día se nos olvidó que los cubrebocas deben ser depositadas a la basura y cortadas.
hay mucho cubreboca tirado en la calle. Ojalá pudiera publicar que es un bien para todos estar limpiando y desinfectando. Espero no le moleste mi mensaje, que pase excelente noche y gracias. No, al contrario, si es algo positivo, pues la verdad hay que darlo a conocer. Marcelino Sandoval, saludos Jorge, gracias a Dios mi esposa y yo ya nos van. Que se vacunen, no tengan miedo, así es. Mira el comentario de nuestro amigo Marcelino Sandoval, que no pasa nada, él y su esposa se vacunaron en la ciudad de Tehuacán, ya tienen la vacuna, así es, está invitando para que se vacunen las personas que no se han vacunado, que se vacunen. Y Arely Mariano dice, Richard Rivera, vacúnate ya. Richard, si nos está escuchando, vacúnate, por favor. Enrique Flores, saludos a todos que piensen en su familia, vacúnense. Es el comentario de Enrique Flores. Luis Alexander López dice, saludos, mi estimado Jorge, yo ya me vacuné e invito a la gente para que se vacune. Es por el bien de todos. Así es el comentario de nuestro amigo Luis Alexander López, que también está invitando a la gente para que se vacune. Seguimos leyendo más mensajes. Dice Mayra Andrés, don Jorge, si la gente que no se quieren vacunar, deberían de vacunar a los de 18 años, ya que ellos están más interesados. Y también he visto por medio de alguna transmisión en vivo, mucha gente se cubre en la boca, nada más, eso está mal, ¿cómo así no se van a contagiar? Así es, ojalá. La verdad, para que vacune a los 18 años de adelante, ya platiqué con el personal médico, ya platiqué con los encargados, que no se pueden, que ellos no pueden desobedecer órdenes. Las vacunas llegaron para las personas de 30 a 39 años y ellos no son los que mandan, ellos solamente reciben órdenes y deben de obedecer esa orden. Miguel Jiménez, buena invitación, hay que hacer conciencia y hay que desinfectar y pedirle al ayuntamiento que ya no permita fiestas masivas. Hay que acabar con los contagios en nuestro pueblo. Vamos para adelante. Así es el comentario de nuestro amigo Miguel Jiménez. Dice, buena invitación, hay que hacer conciencia, hay que desinfectar y pedirle al ayuntamiento que ya no permita fiestas masivas. Hay que acabar con los contagios en nuestro pueblo. Vamos para adelante. Ojalá que nos esté escuchando el regidor de salubridad. Son los comentarios de la gente, son los comentarios que la gente que le pide también el apoyo de todos ustedes. Pues ya se están acabando los mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Dice Mar Sánchez, dice, felicidades amigo, haces un buen labor invitando y ya es la decisión de cada quien. Así es, yo solamente hago esta labor. A veces a lo mejor las personas encargadas a lo mejor no quieren verme, pero mi intención no es molestar, mi intención no es entorpecer la jornada de vacunación, mi intención es dar de conocer. Como ustedes se dan cuenta, hay muchos paisanos que están en diferentes partes de la República Mexicana y también están en los Estados Unidos y a veces quieren ver a sus familiares vacunándose. Esa es la intención de la página Mi San José Miahuatlán, e invitar a que se vacunen. Nosotros no estamos diciendo que no se vacunen, nosotros invitamos la página, invitamos a que se vacunen a la gente que confía en la página Mi San José Miahuatlán y que nos hacen llegar la información. Les damos las gracias, recuerden que nosotros lo hacemos con mucho cariño, siempre. A veces me acompaña mi amigo Chanito, también me acompaña mi compadre el ingeniero César Álvarez, lo hacemos desinteresadamente, no recibimos ningún sueldo. Lo que nosotros queremos hacer es concientizar a la gente y también pedirles de favor que se vayan a vacunar. A veces hay malas interpretaciones, que a lo mejor, ¿qué estoy haciendo allá? Pero no estoy haciendo, no estoy entorpeciendo las labores. Las mismas enfermeras también, como ayer me encontré a Emma, si me está escuchando, me dio mucho gusto verla, se acercó conmigo. Si yo no quería saludarla, no quería entorpecer, pero ella me saludó, pues la verdad le doy las gracias a mi amiga Emma, conocida durante muchísimos años. Dice Juan Zacarías Bautista, ya no hagan fiestas, por favor. Es el comentario de Juan Zacarías, que ya no hagamos fiestas.
Pues hasta aquí están llegando los mensajes. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen la página Mi San José, Mi Ahuatlán. Recuerden, vamos a estar seguir informándole a todos ustedes lo que pasa, lo que acontece en nuestro pueblo. Ojalá que ustedes también me apoyen difundiendo, compartiendo. Recuerden, también tengo el canal de YouTube. Algunas personas también me dicen, ¿por qué no haces transmisiones en YouTube? La verdad no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero lo que estoy haciendo es transmitir en vivo en Facebook Live y después descargo los videos. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Vengo a descargar los videos, los ojos ya los tengo bien cansados de estar todo el tiempo en la computadora, estoy editando, los empiezo a subir a YouTube. Solamente les pido, apóyeme dando like y suscríbanse al canal de YouTube que se llama Mi San José, Mi Ahuatlán, Puebla, México. Eso les pido, que vean las publicaciones, que me apoyen también la página Echando un Gol, la página de Caliventura, La Sonora también. Suscríbanse también al canal de Caliventura La Sonora. También tengo otro canal que se llama Viva la Música Tropical. Ahí estoy subiendo videos de música tropical de antaño. Espero que me apoyen, gente que me está escuchando. No les pido dinero, les pido que me apoyen compartiendo mis canales ahí en YouTube. Enrique Flores dice, así es, amigo Jorge Ruiz Escobar, que se vacunen, vamos para adelante, pero vacunados. Así es el comentario de nuestro amigo Enrique Flores, que también está invitando a la gente para que se vacunen. Dice Richard Rivera, gracias a Dios, ya me vacuné ayer, solo que no me tomé la selfie como Marquitos. Ahí está, saludos Jorge, buena propuesta al invitar a vacunarse. Así es, la verdad, yo tampoco me quise sacar la foto, no tengo ninguna foto no, cuando me vacuné. La verdad, yo estuve transmitiendo y no me. Eso, a veces nos pasa eso, que yo estoy, como dicen en náhuatl, nikinmixkohkopina, oksquime, pero ne amnimixkohkopina. Así pasa en todo, a las gentes que no entienden el náhuatl, que decir que yo los estoy filmando, yo les estoy sacando fotos a las personas, pero yo no puedo hacer eso porque estoy ocupado. Chanito Galicia dice, Jorge, el domingo vamos a estar regalando 500 cubrebocas en la entrada del mercado municipal, cortesía de nuestro amigo Valentín Urrieta, más conocido como el Güero, que vende tela. Miren, así me gusta, mi amigo Chanito. Dice que allá en el mercado municipal el día domingo van a estar regalando 500 cubrebocas en la entrada del mercado municipal, cortesía de nuestro amigo Valentín Urrieta, más conocido como el Güero, que vende tela. Los 500 cubrebocas son cortesía del señor Güero, que vende tela ahí en el mercado municipal. A la gente que acude al mercado municipal se va a estar regalando sus cubrebocas. Son 500 cubrebocas cortesía del señor el Güero, que vende tela, que se llama Valentín Urrieta. Pues muchísimas felicidades al señor Valentín Urrieta, por tan noble labor de estar regalando 500 cubrebocas. Dice Ismael Arenas, ánimo que se vacunen, yo le tenía miedo, porque hace un año tuve una reacción muy fuerte con la penicilina, pero aún así me animé a vacunarme y gracias a Dios no pasó nada. Que no tengan miedo a vacunarse. Así es el comentario de Ismael Arenas, que está invitando también a vacunarse. Dice, voy a leer otra vez el comentario de Ismael Arena. Dice, ánimo que se vacune y no le tengan miedo, porque hace un año tuve una reacción muy fuerte con la penicilina, pero aún así me animé a vacunarme y gracias a Dios no pasó nada. Que no tengan miedo a vacunarse. Así es, no tengan miedo, no pasa nada, no duele nadita. Solamente hay algunas personas que me comentaron que tuvieron un poquito de dolor de cabeza, también tuvieron un poquito de fiebre, que también le dolía un poquito la espalda, el brazo donde se vacunaron, pero son cosas leves que no tienen tanta importancia. Lo más importante es que se vacunen. Pues ya casi nos estamos despidiendo, no cargué mi celular, ya está acabando la pila, porque aquí conecté el micrófono, que ustedes están viendo este microfonito para que me escuche bien.
Pues seguimos invitando a todas las personitas que nos están viendo. Los invitamos para que el día domingo, a partir de las 8 de la mañana, se sumen todas las personas. Ojalá que me manden fotos, que me manden fotos para que yo pueda subir en qué calle. Por ejemplo, esta es mi calle. La calle donde vivo es la calle Manuel Ávila Camacho. Atrás de la casa está la Emiliano Zapata. Adelantito está la calle Porfirio Díaz. Ojalá que me manden fotografías para poder subirlos a la red, para que sepan que también que hay gente que le gustó la idea y que lo está cumpliendo. Oliver Dorantes dice: Don Jorge, ahora la gente quiere el apoyo del H Ayuntamiento para prohibir las fiestas. Cuando las estuvo prohibiendo, la gente los criticó y se molestó. Ahora que ya hay contagio, ya están pidiendo el apoyo del ayuntamiento. Son las palabras de Oliver Dorantes. La verdad, a veces no entendíamos, y también me incluyo, porque como grupo musical nos mandaron a llamar y no estábamos de acuerdo, porque el ayuntamiento empezó a prohibir las fiestas y mucha gente se quejó que por qué están prohibiendo las fiestas ya ni en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y también, como dice Oliver Dorantes, voy a leer otra vez el comentario de Oliver Dorantes: Don Jorge, ahora la gente quiere el apoyo del ayuntamiento para prohibir las fiestas. Cuando las estuvo prohibiendo, la gente los criticó y se molestó. Ahora que ya hay contagio, ya están pidiendo el apoyo del H Ayuntamiento. Pues como les decía, todos los comentarios son bienvenidos, todos los comentarios son bienvenidos. Es el comentario de todos ustedes y los estamos leyendo. Ya casi nos estamos despidiendo. Pues sí, nada más invitarlos a que nos apoyen el día domingo a partir de 8 a 9, para que saniticemos, para que desinfectemos nuestras banquetas, nuestras calles. Es por el bien de todos nosotros. Si nosotros también colaboramos, también vamos a salir más pronto de esta. No vamos a culpar a gobiernos federales, municipales ni estatales. Esto también vamos a apoyar nosotros. También depende mucho de nosotros como ciudadanos para que salgamos pronto de esta pandemia. Pues ya no hay mensajes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya nos estamos despidiendo. Dice Herrera Juan: ¿cuándo empiezan los 20 a 29, a los que tienen 20 a 29 años? Saludos, Jorge. Ah, pues Juan Herrera, me comentaron posiblemente la semana que viene, entre el 2 al 4 de septiembre. Posiblemente, pero si no llegan la otra semana, posiblemente en 15 días. Ya aquí ya. Ya me estoy cansando. Recuerden que la garganta también se cansa, ¿eh? Ya llevo 51 minutos hablando como perico. Recuerden que también se cansa la garganta, ¿eh? Ya casi nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que comparte la página de Mi San José, Mi Aguatlán. Les damos las gracias. Recuerden, sigan compartiendo la página si tienen alguna pregunta y si quieren que los apoyemos en algo. Pues vamos a poder hacerlo por el bien de todos nosotros, solamente cosas constructivas, cosas positivas que ayuden a la gente de nuestro San José, Miahuatlán, Puebla, México y claro también a sus cuatro juntas auxiliares. Ahí está mi hija Noni que quiere aparecer en la cámara. A ver, Noni, ven tantito, Noni. Ah, ya tuvo miedo. Pues como ustedes ven, las cámaras producen mucho miedo. Y la verdad, a veces ya no hay palabras que decir. Yo no soy tan bueno en esto de estar hablando y hablando. Poco a poco vamos venciendo el miedo de hablar al micrófono. Y pues la verdad, todo lo hago con el cariño para brindarle a todos ustedes. Dice Juan Antonio, dice Mendoza, vetados si van y que dejen de hacer fiestas. Jaja, saludos desde Las Vegas, así es, saludos desde Las Vegas, Nevada, a la gente bonita que nos está viendo en Las Vegas, Nevada. Le mando saludos a todos mis amigos que nos están viendo en Las Vegas, Nevada, a mis amigos que me ven en San Diego, California, que también a veces recuerden el teléfono de la página de Mi San José, Mi Aguatán, aquí está en la página. Ahí está el número de la página de Mi San José, Mi Aguatán. La gente que me ha estado hablando de San Diego, California, de San Diego, de Los Ángeles, la gente que está en Tennessee, para mi amigo Lázaro Pascual, para mis amigos Luis Correo, tanto Ramírez como Casimiro,
Muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la gente que está en Las Vegas, Nevada, la gente que está en Newport, Oregon, para mi tía Yola, que también me está viendo allá en Newport, Oregon. Muchísimas gracias por seguir la página de mi San José, mi Miahuatlán. Pues bueno, me estoy retirando del aire. Recuerden que el domingo los invito, ojalá que nos apoyen, ojalá que nos apoyen, que se toda la gente haga conciencia y nos apoyen sanitizando, desinfectando nuestra banqueta que nos corresponde, los metros que tenemos en la casa y también la calle. Primero, agua con jabón, recuerden, agua con jabón primeramente y ya después agua con cloro. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias a la gente que no me conoce. Me llamo Jorge Ruiz y les deseo una bendita noche. Que tengan una bonita noche. Bendiciones para todos ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias y gracias por seguir la página Mi San José, Miahuatlán, Puebla, México.